En la escultura el cuerpo está en permanente contacto con la materia. Pues uno se aísla un poco, pero es imposible pues estar completamente aislado. Entonces es de mucho cuidado a la hora de aproximarse a ella y de incidir en ella, porque así como uno incide en los elementos, pues los elementos también inciden en uno. Mi nombre es Diego Alejandro Gallego. Me interesan los materiales y los gestos que me conectan con mis antepasados y con la memoria primitiva de la técnica escultórica. En mis primeros años de formación tuve una exploración marcada por la pintura, por el dibujo y por la fotografía, pero luego encuentro en la escultura y en lo objetual una riqueza plástica y estética que se ajustaba más a mis intereses y a mis impulsos. La escultura entonces es el resultado del dominio de las tres dimensiones de las cosas. A diferencia de las propuestas plásticas bidimensionales, la escultura no solamente tiene que encargarse de lo que tiene que ver con el arriba y con el abajo y en la derecha y la izquierda, sino también con la profundidad, con lo que hay adelante y atrás, con el adentro y el afuera. Entonces, la escultura es el resultado de un impulso que tenemos todos los humanos desde la infancia y al que obedecemos cuando trabajamos con plastilina o con arcilla o modelando algo, tallando algo en madera y que deviene en procesos que son recorribles en sus 360 grados. Las láminas de metal que estoy usando en este momento son de cobre. Es un material que tiene unas particularidades en su oxidación y que incide de una manera muy corrosiva sobre el cuerpo humano. Entonces hay que ser muy cuidadoso en la manera en la que se aborde y en la que se incide sobre ella, porque ella también incide significativamente en quien la está trabajando. En este momento estoy trabajando con unas láminas de metal. Provenientes de techos, de canaletas de aguas lluvia. Ese material se sedimenta y se afecta por la intemperie y registra de cierta manera diferentes fenómenos del contexto en el cual estuvieron cuando eran útiles de alguna manera. Si bien la escultura ha cambiado desde sus inicios, en las últimas décadas ha tenido los cambios más abruptos en su producción, en su contexto, en su formalidad, pero yo siento que es porque tenemos una conciencia más clara de lo que somos, de dónde estamos, de nuestro contexto y de lo que implica y de lo que significa todo lo que producimos y todo el desperdicio que tenemos. Me imagino que la escultura en un futuro será mucho más consciente de los materiales que emplea, de los procesos que utiliza y de la manera en la que se conecta y se relaciona con los demás.